The presence of women has really improved in the last year. One very significant data is that last year the percentage was 37%. This year we are reaching 43%. The final number we'll have it at the end of the fair, because maybe some boards that were supposed to come were sold before, so that we will know. But what we can observe is that we are in the right, walking in the right direction. No, there are more and more, and that situation from the past is being corrected little by little. Yo creo que sobre todo ha habido una tendencia al cambio, tanto en el mercado del arte y el sistema del arte en general, como consecuentemente también en esta feria, ¿no? Que ha venido un poco impulsado por toda la respuesta social y feminista, ¿no? Desde el mundo del arte, desde las asociaciones, desde las propias artistas, desde comisarias, o sea, las profesionales y los profesionales del arte denunciaban que no podía ser que las mujeres fuéramos un 80% en Bellas Artes y luego llegáramos a la feria más importante del arte español y fuéramos un 20%, ¿no? Entonces, ha habido un cambio dentro del propio sistema y hay un cambio en general en la sociedad, ¿no? Hay más coleccionismo de coleccionistas que compran a mujeres, hay cada vez más interés por lo que las mujeres hacen, con lo cual la propia rueda del mercado empieza a moverse a favor de las artistas. Anonymous Was a Woman toma el título de la exposición de Virginia Woolf, del artículo que sale en su libro Habitación Propia, en la que ella habla de la dificultad de que una mujer dé su propio relato, por las estructuras sociales y por mil inconvenientes que ya conocemos, ¿no? Todavía a día de hoy. Entonces la exposición tiene tres ejes: lo ritual, lo simbólico, la reivindicación del ornamento como imagen que tiene contenido. Muchísimas gracias. Hace unos años, cuando venías al principio, ¿no?, te ofrecía el arte contemporáneo y veías Picasso, Tapias, Miró, dices, bueno, esto no es, es contemporáneo porque la pintura está, pero ellos no están. Y ahora yo creo que se está dando voz a artistas emergentes, medias carreras y sobre todo mucha voz a artistas femeninas. I created a black blind portfolio where you put artists, no name, no nationality, nothing. You just have a blind portfolio of works, and then they choose what they actually like. And if it happens to be a woman artist, fantastic. If it happens to be an artist from Latin America or Africa, fine. But they're choosing what they like, but also, for me, sort of meeting that sort of balance that I wish to see in the art world.
Apostamos por la calidad de las artistas y, por supuesto, que si todos estos años de precariedad y de invisibilidad, ¿no? Pues no se ha podido apostar por ellas, pues ¿por qué no también establecer una serie de cuotas que ayuden a que se nivelen? Pero a nosotras lo que nos gustaría es que esto ocurriera de manera orgánica. Dentro de los fines y objetivos de nuestra asociación está la incorporación de jóvenes coleccionistas, ¿no? Dentro de lo que ahora hay un verdadero interés mayor que antes por el mundo del arte, entonces los jóvenes traen, no sé, traen la paridad hecha, ya no hay diferencias. Entonces para nosotros es importante porque hay un relevo generacional, gustos diferentes, que también es importante y enriquece el mundo del arte, y porque se incorporan en igualdad de condiciones, en igualdad de situación, ¿no? We have more focus on BIPOC people, on very diversity, on more gender diversity in general. And I think it's a good way to start the whole thing. But on the other hand, the link to the real art is missing somehow, because we're trying to balance the things again. And now for Sanctuary, it was balanced on the man side. And now curators and also galleries try to have the more diversity thing. But I really claim for the moment where it really doesn't have an impact anymore, if you're a woman or like gender fluid or a man or I don't know.